Bueno, muy buenos días a todos. Y aunque no son las 12 todavía, como la organización arriba ha sido muy eficiente a la hora de mandar a la gente abajo para la ponencia, para la conferencia, pues vamos a empezar ya. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, después del acto en parte protocolario y en parte emotivo que hemos tenido antes de homenaje al profesor Castillo, el primer director del instituto, y la entrega del premio Juan Ramón Castillo por primera vez, pues vamos a dar paso a la otra parte de las jornadas, que es esa parte más académico-científica, y tenemos, para inaugurar esta parte académico-científica, pues tenemos el placer de contar entre nosotros con Valladares, con Fernando Valladares, y ha sido, bueno, pues una satisfacción cuando invitamos a que pudiera venir a esta conferencia, y él pues en ningún momento puso ninguna dificultad para ello. Y vamos a hacer una pequeña introducción de Fernando Valladares y luego damos paso a la conferencia. Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de investigación del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, da clases en distintas universidades y ha publicado más de 450 artículos científicos y libros sobre ecología y biología vegetal, siendo uno de los científicos más citados en el área de ecología y medio ambiente. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Ecología y su investigador se ha centrado fundamentalmente en los impactos del cambio global en los ecosistemas terrestres y en los mecanismos de tolerancia y supervivencia a condiciones ambientales extremas. Aparte de esta labor importante, de esta labor científica por la que es reconocido, él es un gran divulgador y además en la conversación que hemos tenido arriba le hemos dado, coincidíamos en la importancia que tiene esta labor de divulgación. Él trabaja de forma activa en sus canales en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, se llaman La Salud de la Humanidad. Es responsable de la sección Ciencia Crítica del diario.es. Y escribe de forma habitual en diversos periódicos como The Conversation España. Y además yo recomiendo que visiten su página web, que es www.valladaresinfo, en que me parece fantástica porque combina muchas cosas y combina la parte más científica y académica con enlaces a algunos de sus artículos más importantes con esa labor divulgativa, incluso labor social aparece por allí, podría decir, ¿no? Ha recibido varios premios, destacar en los últimos años que en 2020 recibió el premio de transparencia informativa de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, la distinción Ecosistemas Luis Balaguer de la Asociación Española de Ecología Terrestre, el Climate Leader Award en la categoría de investigación y educación concedido por la Climate Reality Project España y el proyecto ADENEX de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura en la categoría científica. Además, en 2021 recibió el premio Rey Jaime I de Conservación del Medio Ambiente por parte de la Generalitat Valenciana, así como el premio a la Comunicación Ambiental de la Fundación BBVA. Entonces, yo creo que vamos a dar ya paso a Fernando Valladares para su conferencia y después pues moderaremos un turno de preguntas y de intervenciones. Muchas gracias, yo me bajo abajo. Buenos días a todos y todas. La verdad es que es un placer estar aquí, siempre es una nueva oportunidad para refrescar un tema, completarlo con actualidad e intentar intuir qué audiencia me esperaría, quiénes de vosotros y vosotras estaríais, qué sabéis, qué no sabéis, qué os puede interesar sobre temas que son muy transversales y también muy actuales. Así que gracias por la oportunidad, gracias a todas y todos por estar hoy aquí, porque si no, esto no tendría sentido. Y empezamos. ¿Veis un poco el título? Veréis que al final hago otra vez una especie de llamamiento, ¿no? Estamos en un edificio académico, estamos en un acto académico, estamos reconociendo la importancia del conocimiento y creo que es un privilegio no solo estar en este sitio y en este entorno, sino es un privilegio tener conocimiento, pero el conocimiento lleva asociada una cierta cuota de responsabilidad y eso es a lo que apelaré, sobre todo hacia el final de la presentación. Digamos que, por empezar, por algún lado, pongamos en cuestión un concepto. Todos hablamos de la biosfera, es algo que hasta Danone o Coca-Cola pone en sus campañas publicitarias, pero la biosfera igual debe cambiar de nombre, porque ya en la biosfera no predomina la vida, predomina lo humano. Esto es una representación muy gráfica, pero esto está basado en un artículo de LHM y colaboradores que se publicó el año de la pandemia, y en ese año del confinamiento mundial detectaron que con un error de más o menos 6 años en su cálculo, la antropomasa,
la masa de todo lo humano sobrepasó, en esa curva exponencial, cruzó la línea de la biomasa, que en esta escala de teratoneladas apenas se nota, pero que va bajando poco a poco. Pero lo más espectacular, lo más llamativo, es el crecimiento exponencial del peso, la masa de grava, cemento, vidrio, asfalto, plásticos, etc., ¿no? Otro concepto muy relacionado con esto es el de la tecnosfera. La tecnosfera que nos rodea, que nos parece imprescindible, aunque muchos de nuestros antecesores o ancestros no la usaban ni le parecía necesitarla. Pero ahora nos parece imprescindible toda esta tecnosfera, toda esta serie de componentes urbanos, agrícolas, incluso marinos, que necesitamos en el día a día o que empleamos en el día a día, más la capa de residuos asociados. Forman una pesada carga para el planeta, del orden de 30 trillones de toneladas, lo cual, dicho así, uno no sabe si es mucho, muchísimo o súper muchísimo, pero si lo repartiéramos uniformemente sobre la superficie de la Tierra, daría para poner 50 kilos de esta tecnosfera en cada metro cuadrado. Esto también es otra manera de ver lo que el ser humano está poniendo sobre el planeta, ¿no? Como dicen en el grupo de Nystrom y colaboradores, el Instituto de Resiliencia en Estocolmo, hemos convertido un planeta vivo en un sistema masivo de producción global. Para algunas personas esto es motivo de orgullo y satisfacción, y como veréis, como permea en esta charla y como vais anticipando, esto quizá no es tanto de orgullo como de vergüenza. Claro, esto tiene consecuencias. Tú puedes presumir de haber convertido un planeta vivo en un sistema de producción global, pero tiene consecuencias. Algunas de las consecuencias se pueden ver con el concepto de límites planetarios, que estos límites planetarios son en realidad unos valores para unas determinadas variables que, si los trasvasamos, si nos alejamos mucho de esos valores umbral, lo que está en compromiso es la propia vida humana. El planeta no hará falta que lo salve nadie, no está en riesgo de desaparecer geológica o astronómicamente, pero la especie humana sí. Paradójicamente, la especie humana se pone con frecuencia la soga al cuello. Algunas de las sogas al cuello se dimensionan, se miden, se ponen en forma de límites planetarios, y se puede ver que el cambio climático pues ya está en una zona amarilla de preocupación. Tenemos la pérdida de diversidad biológica, que está en una zona que ya ha transgredido todos los límites de estabilidad para que funcionen los ecosistemas y que el ser humano quepa. Y tenemos, por supuesto, las contaminaciones por nitrógeno, fósforo, etc. Alguna buena noticia tenemos con el ozono, que, como sabéis, a partir de Montreal, en el año 87, el agujero de la capa de ozono, del bueno, porque esto es como el colesterol. Hay un colesterol bueno y uno malo, hay un ozono bueno y uno malo. El ozono malo es el que tenemos a nuestra altura, que nos contamina, nos perjudica las vías respiratorias, pero el bueno, el estratosférico, nos protege de la radiación ultravioleta. Y en el Acuerdo de Montreal pues se tomaron las medidas bastante contundentes y muy específicas que han ido permitiendo que a lo largo de estas décadas el agujero de ozono deje de ser una amenaza tan grave como lo era hace 30 o más años, ¿no? Pero bueno, en realidad los límites están ahí y muchos están siendo transgredidos, voluntaria o involuntariamente. El ser humano, las cosas más importantes que hace, no las hace queriendo. El ser humano, lo único que sí podríamos decir que se ha propuesto es cumplir con el mandato bíblico, que el mandato bíblico es muy análogo al mandato ecológico. El mandato ecológico mide el éxito de las especies, cuantas más individuos tienen, más éxito ecológico. El mandato bíblico, no hace falta que me refiera al Génesis, ¿no? Lo hemos hecho bastante bien. Si os fijáis, hemos ido creciendo de forma exponencial en el siglo XX, y hemos logrado ser mucha gente. Estamos a punto, se comenta que dentro de un mes aproximadamente pasaremos la frontera simbólica de los 8.000 millones de personas. Así que, en cuanto a cantidad de gente, vamos estupendamente. El problema de ser tanta gente no solo es que nos peleamos, que esto también lo estamos viendo, sino es que hace falta mucha comida. Para poder ser tanta gente, lo primero que hubo que hacer es reventar el metabolismo planetario basado en la fotosíntesis, basada en la producción primaria, y lo hemos hecho también muy bien. Hemos reventado ese metabolismo, hemos logrado producir mucha comida para mucha gente, con algunos efectos colaterales que no es para estar tan orgullosos, porque indudablemente producir tanta comida y tirar un tercio pues genera graves problemas ambientales. De hecho, tenemos un alto porcentaje de acuíferos contaminados y de ríos contaminados por esos fertilizantes, que fueron los que hicieron posible el reventar el metabolismo.
el hecho de secuestrar el nitrógeno de la atmósfera y ponerlo en forma de fertilizante fue aparentemente una gran idea, porque nos dio de comer a todos. Pero la mitad de ese fertilizante, de ese nitrógeno, la mitad de las toneladas en todo el mundo que se vierten para producir alimento vegetal, acaba en los ríos, acaba en el mar, acaba en los acuíferos. Es difícil calcular las implicaciones, pero por empezar a dar algunos números que nos preocupen, solamente teniendo en cuenta esa fracción de fertilizantes que se escapan de los campos agrícolas y que acaban contaminándonos a todos, solo esa parte implica 1,36 millones de muertes prematuras. Aludiré bastante al concepto de muerte prematura. Una muerte prematura tiene que ver con la esperanza de vida, que es un parámetro estadístico, no es un parámetro biológico. Nosotros tenemos un parámetro biológico muy claro, como todas las especies tienen, una longevidad. La longevidad es biología, pero la esperanza de vida es estadística y tiene que ver con tus probabilidades de llegar a una determinada edad, ¿no? La esperanza de vida está estancada. Hubo un gran éxito durante el siglo XX, los avances de la medicina, sobre todo que disminuyeron muchísimo la mortandad infantil, permitieron un despegue, se duplicó la esperanza de vida de 40 a 80 años. Ahora está empezando a bajar, ya vamos por 79 y bajando, y sobre todo lo que lleva es estancado, por primera vez prácticamente en la historia de la humanidad, pero sobre todo hemos frenado ese despegue y hasta que lleguemos a la longevidad nos queda mucho recorrido y vamos lanzados, de 40 a 80 la longevidad son 140. Bueno, pues íbamos rumbo a la longevidad y nos hemos quedado parados. ¿Por qué? ¿Porque los médicos se han vuelto vagos porque la medicina no funciona? No. La medicina sigue generando terapias génicas, está haciendo descubrimientos, desarrolla fármacos, vacunas y lo hace mejor que nunca. Pero la degradación ambiental se va cobrando cada vez una cuota mayor que empieza a no poder ser compensada por la medicina, sobre todo con el concepto tradicional de medicina que se encarga de nuestro hígado, de nuestra diabetes, de nuestro cerebro, y con esa concepción no se ataja la principal fuente de mortalidad que aqueja a la humanidad. Lo que más amenaza la esperanza de vida no es nuestra diabetes, nuestro cerebro y nuestro hepatopáncreas, si tuviéramos. No es una cuestión fisiológica, es una cuestión ambiental. Y esto poco a poco lo vamos entendiendo. Y esto tiene que ver con el concepto de muertes prematuras. Gente que muere antes de lo que estadísticamente le correspondía. Lo que decíamos de la comida tiene su lado muy oscuro. Producir tanto alimento y sobre todo someter la producción de alimento al mercado, hacer negocio de una necesidad, genera que esté no solo bien visto, sino financiado por entidades como la política o entidades o proyectos o programas como la política agraria comunitaria, que para salvar los precios del mercado permite y subvenciona que se tire comida. Es una cuestión difícil de explicar porque toda esa comida que tiramos, y no es la que tiramos por las noches en casa que no nos hemos terminado la comida, sino es la comida antes de ponerla en ningún plato de ninguna persona, ese tercio de comida implica un 37% de la superficie terrestre que se dedica para tirar comida. Un 23% del agua disponible en un planeta en el que una de cada tres personas no tiene agua, pues un 23% de ese agua que mucha gente no tiene se destina para regar plantas, para tirar los alimentos que producen. Y del orden de un 12%, estaba hablando un poco de memoria, hablamos del 12% de la superficie terrestre, no el 27%, el 37%. Es otro dato. Quedaros con el 12% de la superficie terrestre lo estamos empleando en cultivar plantas para tirarlas, en un momento en que la superficie agrícola es pues un motivo de gestión delicada y difícil, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué nos gusta comer? Pues cuanto más dinero tenemos, más carne comemos. Y cuanto más carne comemos, más morimos, directa e indirectamente. Morimos porque comer tanta carne es tóxico. 1 millón de personas mueren cada año por comer carne roja en exceso. 1 millón de personas. Eso es lo que se lleva por delante la malaria, el SIDA. Pero si solo se quedara ahí, diríamos, qué cosas más tontas que hace el ser humano. Pero no, es que además, generar todas esas proteínas de origen animal tienen una huella de carbono, de gases de efecto invernadero tremenda. Entonces, en el gráfico de la derecha, aunque no se entienda muy bien, se intentan mostrar las emisiones anuales per cápita de distintas dietas. La dieta estándar occidental, calculada para el 2050, tiene muchas más emisiones que las dietas mediterráneas o basadas en peces o basadas en vegetales. Pero el gráfico de la izquierda lo que se pretende es mostrar
la disminución de mortalidad respecto a esta dieta estándar occidental, con del orden de 10 veces más de carne de la que necesitamos, frente a la dieta vegetariana o la dieta mediterránea o basada en peces, por ejemplo, las muertes por diabetes. Una dieta vegetariana reduce del orden de un casi 40% las muertes por diabetes. Estamos hablando de mortandad, porcentaje de reducción de muertes por diabetes. Una dieta vegetariana reduce un 40%. O enfermedades del cáncer andan en torno al 10%, entre un 8 y un 10% de reducción de esas dietas alternativas a la dieta estándar, ¿no? Y lo que os digo, este morirse comiendo carne roja en exceso, pues tiene consecuencias planetarias. Tiene consecuencias planetarias y por eso se habla, igual que hablábamos de límites planetarios, hablamos también de salud planetaria y de una dieta para esa salud planetaria, para no sobrepasar los límites del planeta. Somos mucha gente, pero dependiendo de lo que comamos, sobrepasamos 1, 3, 5 límites planetarios o nos quedamos en una zona de seguridad para la propia humanidad. Esta no es una dieta para tener un cuerpo bikini y lucir el bikini o lucir el bañador en verano. Esto es una dieta que es tanto saludable y es una dieta que además nos va a sorprender, es una dieta basada mucho en el sentido común, en distribuir las fuentes de proteína y que no solo sea proteína de origen animal, en una mayor ingesta de vegetales, que además nuestro organismo lo agradece, es una dieta saludable para las personas y saludable para el planeta. Si hablábamos de sostenibilidad, pues esto es una dieta sostenible, ¿no? Cada país, cada región, pues tiene que recalibrarla, porque en algunos sitios se toman demasiados carbohidratos, patatas, yuca, etcétera. En otros se come demasiada carne, Estados Unidos, Europa, en otros sitios se come algunas vegetales que tienen efectos secundarios. Bueno, se trata de recalibrarlo hacia una dieta en la que más de la mitad del plato tenga componentes de la huerta, directamente de la huerta. La segunda cosa que tuvimos que reventar para ser tantos es la energía. Necesitábamos mucha energía y la conseguimos. Recordar solamente cómo en el siglo XIX se pinchaba el suelo en algunos sitios y salían unos chorros de petróleo, que aquello era una gloria y una orgía de energía. Y era tan fácil que al final se montó todo un sistema socioeconómico aprovechando esa forma de energía muy renovable, porque es la forma de energía más renovable que podemos pensar. El petróleo es renovable, pero tiene un tiempo de renovación de algunos millones de años. Y nosotros utilizamos esa energía lentamente renovable en unas pocas horas. Y ahí es donde reventamos un ciclo, porque nosotros ni creamos ni destruimos energía ni materia. Simplemente la vamos transformando y enredamos con los ciclos. El ciclo del carbono lo enredamos de una manera estupenda. ¿Por qué? Porque aceleramos una parte, pero no sabemos acelerar la otra. Si supiéramos generar petróleo en menos tiempo, pues ya tendríamos un ciclo un poquito estresado, pero que iría dando lo que necesitamos. El problema es que los combustibles fósiles pues no se regeneran a la velocidad a la que los consumimos. Pero no solo es ese el problema. Y aquí seguro que ya sabéis de qué estoy hablando. Aquí, fijaros qué forma tan parecida tiene esta gráfica a la que veíamos del crecimiento de la población. Este es el incremento en el consumo de energía, de distintas formas de energía, el petróleo, el carbón, el gas. Veis que las renovables están ahí arriba de forma de momento muy simbólica y que sin embargo la quema de biomasa tradicional sigue constante, tozuda, siendo un porcentaje bastante importante, pero constante a lo largo de los últimos siglos. Bueno, este crecimiento exponencial, gracias a pinchar en el suelo y que salgan esas formas de energía tan concentrada que son los combustibles fósiles, tiene un pequeño problema. Lo podemos llamar cambio climático, calentamiento global, pero esto nadie lo buscó. Y esto es una de las cuestiones más importantes que ahora mismo amenazan nuestro futuro a largo plazo o, en cualquier caso, ya están poniendo en compromiso nuestro propio bienestar. Nadie se lo propuso, pero estamos calentando la atmósfera. Y creo que tampoco hace falta insistir mucho en que esto no es futuro. Se ha hecho bastante daño, sin querer, con ese mensaje de el mundo que le dejamos a nuestros hijos. Bueno, el mundo que tenemos nosotros ya, nuestros hijos, yo, mi abuelo, o sea, es presente. La degradación, las muertes evitables, esto está ocurriendo ya. No es un escenario para finales de siglo. Uno de los grandes problemas en la comunicación del cambio climático y en general de la crisis ambiental es esa visión de que estos son escenarios para el futuro. No. Una cosa es que los científicos digamos, si hacemos esto, el escenario más probable es aquel. O tenemos tres escenarios de emisiones. Bueno, pero esto no es de lo que estamos hablando, no es de un escenario, es de un presente.
Y los presentes este año han golpeado de una manera, iba a decir, brutal o salvaje, porque en realidad no me caben otros adjetivos. Empezamos el año con olas de calor en Pakistán y en la India, mucho antes de que fuera la temporada más cálida, matando a mucha gente, provocando grandes problemas en el abastecimiento de cultivos de una zona muy poblada de la tierra como es India y Pakistán. Luego tuvimos esta anomalía térmica en los dos polos simultáneamente, que la ciencia todavía está intentando entender todos los mecanismos climáticos y meteorológicos que lo hicieron posible. Una anomalía de casi 40 grados simultáneamente en los dos hemisferios. En el sur se llevó por delante una plataforma de hielo que se llevaba estudiando durante 10 años y que eran del orden de 1.200 kilómetros cuadrados. Y esa plataforma, sabéis que una vez que se desprende, al fundirse, incrementa el nivel del mar. Y ahí puede afectarte a tu chalet en Fuengirola. Las olas de calor creo que no hace falta que las recuerde, todavía las tenemos muy presentes. Sí me gusta recordar a un consejero de Sanidad que con la primera ola de calor empezó a decir de forma, digamos, irónica, que en verano siempre hace calor. Bueno, pues a ese señor hay que recordarle que la primera ola de calor ocurrió antes de verano, fue en mayo. Pero es que además las olas de calor que han ocurrido este año han llevado a España a estar 42 días en ola de calor cuando el promedio eran 7. Esta ola de calor que el consejero de Sanidad le quitó importancia, porque es que en verano siempre hace calor, se ha llevado al menos a 5.000 españoles y españolas por delante. O sea que para ser un verano la cosa ha estado bastante fuerte. Creo que no hace falta insistir mucho en esto y los efectos asociados a estas olas de calor, los incendios devastadores, que este año se han batido récords de superficie quemada, etcétera, etcétera. Si nos preocupa el cambio climático, en parte, y debe ser así, es por sus impactos directos en nuestra calidad de vida, en nuestra esperanza de vida. Y para poner números a esto, es muy difícil saber cuántas personas mueren por cambio climático. Una estima conservadora dice que por muertes directas, por el clima extremo, severo, eventos extremos, hablaríamos de 500.000 de personas al año. Pero si combinamos todos los efectos indirectos que el cambio climático va generando, incluyendo, por ejemplo, las migraciones humanas, más de la mitad de los seres humanos que se mueven en el planeta al año, lo hacen impulsados por el cambio climático. Y, lógicamente, muchas de esas personas pasan penurias y muchas acaban muriendo. Si sumamos todas las causas indirectas que el cambio climático impulsa, al final hablamos de decenas de millones de personas que mueren antes de lo que les correspondería por sus circunstancias. Y para poner estas cifras en perspectiva, ya que estamos sugestionados y preocupados con la invasión de Ucrania, veamos que el cambio climático cada 10 años se lleva por delante a las mismas personas que se llevó la Segunda Guerra Mundial. Así que el cambio climático en realidad es una gran colisión, es un gran choque, es un choque entre dos cosas que no pueden seguir mucho tiempo: nuestra manera de hacer las cosas y los límites físicos del planeta. Ahí hay una fortísima incompatibilidad. Algunos piensan que la solución es demográfica, incluso algunos proponen cosas, digamos, de mal gusto, ¿no?, sobre cuántos somos. La ciencia dice que podemos ser incluso más, pero no con la huella ambiental que tenemos, porque es esa huella ambiental per cápita en la que podemos trabajar, pero en general acumulada, la que colisiona con los límites físicos del planeta. Y esto no se puede sostener indefinidamente. Si no hay cambios profundos, esto acabará generando más muertes de esas evitables o más catástrofes de unas dimensiones que es difícil recrear. Algunas series en Filming o en Netflix lo recrean con crudeza y con esas artes, digamos, escénicas que te llevan a sugerir cosas que la propia ciencia es difícil de pactar. Ante estas cosas, pues el ser humano establece, por ejemplo, un acuerdo como el Acuerdo de París. Vamos a firmar esto. Obama, subido de optimismo, logró en el último momento, cuando parecía que la cumbre de París iba a ser un desastre, un acuerdo. Un acuerdo esperanzador porque era de abajo arriba, no había una obligatoriedad, todos los países hacían su ejercicio de auditoría de emisiones de gases de efecto invernadero. Yes, we can, todos motivados. Luego tuvimos ese periodo extraño de la era Trump, pero han pasado bastantes años y, por ejemplo, seguimos ratificando el Tratado de la Carta de Energía. Pensemos, ¿cuántos de vosotros saben lo que es el Tratado de la Carta de Energía? Probablemente muy pocos. Todos os sonará el Acuerdo de París, porque de ese se ha hablado mucho. Pero claro, es que el Tratado de la Carta de Energía es un cheque en blanco
que compromete el futuro de la humanidad. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los científicos del IPCC en su último informe. Dicen, es absolutamente incompatible matemáticamente, esto no es una cuestión ideológica, yo es que soy de derecha, yo es que soy de izquierda, yo es que tengo dinero, yo es que vivo en el norte global, no. Matemáticamente es imposible, es incompatible, no se puede combinar firmar el Acuerdo de París y ratificar una y otra vez el Tratado de la Carta de Energía. Es que no dan las cuentas. ¿Qué es esto del Tratado de la Carta de Energía? Básicamente, por resumirlo, podéis entrar en Wikipedia y explorar un poco las maravillas de este tratado. Este tratado, como la política agraria comunitaria, se generaron en otro escenario socioeconómico. Cuando salíamos de una guerra mundial y había inseguridad alimentaria, hubo que asegurar el alimento para los europeos. Esto ya no es un riesgo. El riesgo no está en que los europeos tengan o no tengan comida. El riesgo está en que si producir comida es un negocio, tiene esa derivada ambiental. Pues lo mismo ocurre con la energía. La energía se pensó que era algo que había que asegurar, y para asegurarlo se creó el Tratado de la Carta de Energía. Nuestra vicepresidenta, Teresa Rivera, ha intentado evitar que España lo ratifique una vez más y se ha quedado sola y no lo ha logrado. Pero ella sabe, como sabe cualquiera que sepa sumar y restar, o si no sabe sumar y restar, no pasa nada, tú te lees los informes del IPCC y ahí te explican que esto es incompatible. ¿Por qué? Porque esto es un cheque en blanco para que las empresas del sector energético, por aquello de proveer energía, pueden poco más o menos que hacer lo que quieran. Y si en algún momento el Estado se lo limita, porque tiene asociados muchas emisiones de gases de efecto invernadero, esas empresas pueden demandar al Estado y ser compensadas, ganan haciendo su proyecto, y si su proyecto es frenado, son indemnizadas por el gobierno con indemnizaciones millonarias. O sea, España tiene un montón de estos pleitos en países de nuestro entorno como Holanda, Dinamarca, Francia. Tienen unos pleitos millonarios de compañías que se les ha parado un poco por decir, oye, que esto contamina mucho. Ah, como tenemos el Tratado de la Carta de Energía, ya que me dices que no, me tienes que dar. Y estos pleitos se van ganando. Los van ganando, digamos, las empresas, porque este tratado está pensado para eso. Para dar seguridad financiera a proyectos relacionados con la energía. Así que tenemos una agenda estupenda, la llamamos 2030, la llamamos de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya empezamos con un oxímoron. Recordad el concepto de oxímoron, una contradicción en términos, ¿no? Una calma tensa es un oxímoron, un desarrollo sostenible es un oxímoron. Bueno, pues por llamar a las cosas de una forma estupenda no convertimos a las cosas en cosas estupendas. Pero bueno, vamos a pretender que tenemos una agenda de desarrollo sostenible, pero si es que no la estamos cumpliendo. Entonces, por un lado, llamamos a las cosas por lo que no terminan de ser del todo, pero parece que nos gusta creer que estamos en esta senda con 17 objetivos. Bueno, pues por lo menos avanza por la ruta. Pues no. Han pasado 7 años, vamos a celebrar su 7º cumpleaños, igual que el Acuerdo de París, seguimos emitiendo gases de efecto invernadero. Y habíamos dicho de intentar no rebasar 1,5 grados de calentamiento, pero allí vamos. Con la mayoría de los objetivos, el grado de cumplimiento es muy bajo. Es una agenda inspiradora, que no en vano es inspiradora porque se apoya en los derechos humanos universales. Es tan básico como eso. Por eso suena tan bien, porque se apoya en cosas que la humanidad ha estado trabajando durante toda su historia reciente. Pero no los cumplimos. Por si alguno todavía o alguna se confunde y cree que estamos en una crisis energética, vean esta gráfica. O piensan que vamos rumbo a una crisis económica, vean esta gráfica. O si piensan que pasamos por una crisis sanitaria, vean esta gráfica. En realidad son manifestaciones sanitarias, económicas o energéticas de una crisis que es ambiental. Claro, mucha gente dirá, Fernando, como estudió ecología, pues todo lo ve desde la ecología. Bueno, pues estas gráficas que ahora explicaré y que son muy intuitivas, y sí, el verde es naturaleza, estas gráficas están hechas por el Foro Económico Mundial. Economistas que ven dónde poner las inversiones para ganar dinero a largo plazo. Y estudian los riesgos y los impactos para la economía de distintas categorías de factores, ¿no? Y lo verde son factores ambientales que ellos mismos dicen pérdida de diversidad, cambio climático. Esas son las amenazas para la economía.
La economía está en azul y hace más de 7 años que la economía no es una amenaza para la economía. Así que cuando hablamos de una crisis económica, no es una crisis económica. Tú cuando tienes gripe, dices que tienes gripe, ¿eh? Pero tú a lo mejor se manifiesta como una fiebre. Tú te tomas un ibuprofeno, pero no te curas la gripe. Abordar una crisis económica pensando que es una crisis económica es no resolver el problema. Es poner un parche de ibuprofeno a un dolor, a una molestia, a una incomodidad. Y no en vano, las crisis económicas no se saben anticipar. Solo a toro pasado, la economía rebobina y dice, claro, los factores que determinaron, y le llaman recesión. Bueno, luego hablaremos de la diferencia entre recesión y decrecer. Pero recordemos también que la crisis ambiental no solo es cambio climático. La pérdida de diversidad y las formas de contaminación son el triángulo, el cóctel que coexiste en muchos ecosistemas, en muchas regiones del planeta, y las causas no son netamente o estrictamente de una de ellas. Normalmente hay una combinación. Necesitamos a las especies para que hagan una función en el ecosistema. Si las perdemos, entre otras cosas, se acrecientan, por ejemplo, los impactos del cambio climático. Y así podríamos estar hablando con la contaminación y con la diversidad. Un ejemplo lo hemos vivido mucho y muy recientemente con las pandemias. Nadie sabía mucho de pandemias y hemos acabado entendiendo que por qué es prácticamente impredecible decir con precisión dónde se dará la próxima pandemia, cuándo se dará y cuál será el agente patogénico causante, qué virus en concreto. ¿Por qué? Porque es un fenómeno multifactorial. Hay muchos procesos detrás de una pandemia y determinar cuándo, cómo y dónde pues es probabilísticamente muy complejo. Sabemos que muchos de los factores que los acentúan tienen que ver con el medio ambiente. Sabemos que factores como degradar el bosque, como manipular especies, como introducir especies exóticas, como producir carne de forma industrial en macrogranjas, son formas que acentúan los riesgos. Todas ellas combinadas hacen que el riesgo de sufrir una pandemia se haya duplicado en los últimos años. Hasta hace poco era un 38% las probabilidades de que una persona, antes de morir de viejo en esa esperanza de vida de 80 años, eran 38% de probabilidades de una pandemia, ahora vamos rumbo al 70%, lo que quiere decir que algunos de nosotros viviremos, estadísticamente hablando, una segunda pandemia. Y esto lo hemos logrado, este dato, lo hemos logrado a base de deteriorar distintos aspectos del medio ambiente. Por eso hablábamos en el 2020, cuando estábamos luchando desesperadamente por una o más de una vacuna, que la vacuna ya la teníamos y nos la hemos cargado, nos la estamos cargando. La vacuna, en sentido metafórico, es la naturaleza. Un sistema ecológico bien estructurado confiere lo que se conoce como inmunidad de paisaje. Es decir, una resistencia natural, con filtros naturales, a que salten los patógenos de animales a humanos. Cuando rompemos esas barreras naturales que se establecen en un ecosistema funcional, aumentan exponencialmente los riesgos y hasta el punto de que el 70% de las nuevas enfermedades que afectan al ser humano, el 70% de las enfermedades emergentes son zoonosis. Son enfermedades que resultan de patógenos que saltan la barrera animal-humana y sabemos las cosas que los amplifican. En medio de todo este marasmo, toda esta situación tan complicada, las Naciones Unidas en un verano como el actual, como el del 2022, declaran un nuevo derecho humano universal, el derecho humano universal a un medio ambiente limpio y saludable. Como decía Kofi Annan hace ya mucho tiempo, los derechos humanos es algo que las Naciones Unidas trabajan con mucha dificultad y con mucho esmero para que luego nosotros los usemos, los pensemos, los mejoremos, los pongamos en práctica. O sea, es una herramienta, no es un fin. El fin no es declarar un nuevo derecho humano, es agarrar ese derecho humano y hacerlo realidad, ponerlo presente en nuestra vida, ¿no? Y esa tarea es la que no terminamos de hacer. Y, por ejemplo, ya que he mencionado algunas veces el sistema alimentario, la producción industrial de carne infringe varios aspectos de los derechos humanos universales, especialmente este último que se ha creado en este verano, mantener un medio ambiente limpio y saludable. Sin embargo, la carne barata, que nos enferma y nos mata directa e indirectamente, pues es objeto de, como sabéis, en España especialmente, de especulación, un síntoma se toma como un síntoma de crecimiento económico. De hecho, cuando se ha alegado al Ministerio de Transición Ecológica que no se hicieran macrogranjas y se les argumentó las 8 razones desde la ciencia por las cuales las macrogranjas o estas granjas industriales no tienen sentido, el Ministerio contestó que conocía las razones y las compartía, pero como suponen una parte importante del Producto Interior Bruto, no lo iban a detener.
Dice, o sea, ¿el Producto Interior Bruto va por delante de la salud de las personas? ¿Estos son los que están al mando? Y no es por estos concretos que los hayamos elegido hace unos años, o los, serán los que elijamos después, o somos nosotros mismos, porque en realidad es una proyección de la sociedad. Esto de culpabilizar a los políticos es, si queréis, una figura retórica. En realidad no queremos ver estas cosas. Por ejemplo, la ganadería industrial implica un tremendo riesgo de zoonosis, lo hemos dicho, pero tenemos ahora valores para hablar cómo se han incrementado en los últimos 50 años gripes aviares y gripes porcinas, por decir cosas que nos suenen. Pero de la familia de los coronavirus, en algunas macrogranjas de la China, ya hay candidatos para entrar a la especie humana, porque un 20% aproximado de los usuarios de esas macrogranjas ya tienen ese coronavirus nuevo. Ya tienen anticuerpos, ya se ha visto que están en contacto, o sea que ese coronavirus está listo para saltar a la especie humana. ¿Qué causará más problemas o menos? Eso es complejo de decir. Pero quiero decir que candidatos hay, y hacinar animales, por muchos antibióticos que les pongas, es una mala idea. Y como decimos, hacinar animales requiere el uso abusivo, extensivo, ofensivo de antibióticos. Porque si hay algo que uno intenta prevenir es que salten las infecciones de un organismo al otro. Organismos que son además genéticamente muy parecidos, por tanto cuando un patógeno logra entrar en una macrogranja, normalmente lo único que puedes hacer es prenderla a fuego, matar todos los animales y cruzar los dedos que no se haya escapado de ahí. Porque es una bomba de relojería. No hay uno de los filtros más naturales que es diversidad genética. El hecho de que aquí, por ejemplo, en esta sala seamos genéticamente distintos, si aquí viene ahora un patógeno, pues a unos les pillará más, a otros les pillará menos, parte será por edad, por género, por estado de salud y parte por diferencias genéticas. Las diferencias genéticas es uno de los mecanismos naturales por los cuales se filtra, se reduce el riesgo de contagio. Nosotros, como no tenemos eso en una macrogranja, lo que hacemos es los atiborramos de antibióticos. El 90% de los antibióticos que se dan en grandísimas cantidades no son absorbidos por el sistema digestivo de los animales. Así que ese 90% de antibióticos, ¿a dónde va? Al medio ambiente. Esa caja grande donde cabe todo y donde van cabiendo muchos antibióticos. Pero es que resulta que los antibióticos en el medio ambiente tienen un efecto y todos lo vamos conociendo. ¿Por qué nuestro médico de cabecera es tan reacio a darnos antibióticos? Porque sabemos que se está generando resistencia bacteriana a antibióticos. Los datos son, como digo, tremendos. Fijaros, el 20% de las enfermedades infecciosas resistentes, es decir, enfermedades que antes se curaban con antibióticos y que ya los antibióticos no les hacen nada, el 20%, una de cada cinco de esas enfermedades, lo hemos generado por atiborrar de antibióticos a los animales en las macrogranjas. O sea, no estamos hablando de un riesgo indeterminado, no, la ciencia le pone números. La quinta parte de las enfermedades resistentes las hemos generado nosotros por poner animales muy juntitos para producir carne barata que nos mata y que contamina. Dices, no lo acabo de ver. Estas son las razones. Podríamos desarrollarlas mucho, pero es de forma sintética el por qué la ciencia, objetivamente, independientemente de que te guste el chuletón o no te guste, de que cerca de tu casa tengas una macrogranja y huela mal, independientemente de percepciones completamente respetables pero muy personales, la ciencia habla de cambio climático, habla de zoonosis y pandemias, habla de sobreexplotación del agua. Fijaros, una vaca lechera necesita 100 litros de leche al año. Ha habido proyectos en Aragón de poner 10.000 vacas en una macrogranja. 10.000 por 100, 1 millón de litros al día. ¿Pero de dónde va a salir ese agua? Recordemos lo del cambio climático y las sequías. Reducción de la eficacia de los antibióticos, maltrato animal. Ahora ya hay leyes. Ya no es que a mí me da pena tener a los animales. Es que hay una ley y estás infringiendo la ley que prohíbe el maltrato animal. Un ejemplo concreto. Un cerdo, para que pase de 5 kilos a 110 kilos en 8 meses... crece tan deprisa, no solo produce tumores y muchos problemas, ¿no?, que sus huesos no le soportan. Se tiene que apoyar en los laterales de la propia infraestructura. Si eso no es maltrato animal, y hemos hecho una ley, hay personas más sensibles con ese tema y otras menos, pero en cualquier caso hay una ley y nos la saltamos. Desempleo. Una de las propagandas o de las cuestiones que en este mundo en el que queremos ver cosas que muchas veces no es lo que es una macrogranja trae riqueza a la España vacía o al medio rural. Pues no, trae desempleo, porque la automatización hace que menos gente haga falta para producir un kilo de carne. Es que en el fondo tampoco estamos hablando de cosas muy difíciles de entender. Y por supuesto, pobreza y desigualdad. Imaginaros un emprendedor en el medio agrario que quiere montar
algo, una actividad de tiempo libre con el olor a purines. O sea, realmente el 70% de la carne de cerdo que se hace en España, el 70%, es para mandar fuera. Pero el 100% de la porquería se queda en España. Es también un negocio interesante para pensarlo, ¿no? Fijaros, a veces tiene que ser la prensa extranjera que nos ponga un poco de orden. Aquí en España somos muy propensos a los debates estériles. En ciencia, en un mundo académico, en una universidad, se discrepa. Y el discrepar enriquece. Sin embargo, el debate de convencer o morir, que es como se enfrentan los políticos y es como se acaba polarizando y transmitiendo a la propia población, la manera de dialogar, convences o mueres en el diálogo, eso empobrece. Y eso simplifica mucho los matices, los argumentos, los puntos de vista, las ventajas e inconvenientes. Con el tema de las macrogranjas, de la carne, Garzón, con su fortuna o no fortuna, sacó el tema y se le echaron encima cuando en realidad lo que estaba diciendo eran cosas que la ciencia llevaba 20 años diciendo. Y tuvo que ser el periódico The Guardian o el periódico norteamericano The New York Times los que vinieran a decir: no entendemos el guirigay que se ha montado en España cuando un ministro de consumo dice una cosa que la ciencia llevaba 20 años diciendo. Que a lo mejor no lo ha dicho en las mejores palabras, que a lo mejor por ser pequeñito y de izquierdas pues no ha ganado la respetabilidad que podía tener, no lo sé. Pero desde fuera se ve un debate estéril, completamente estéril. Probablemente desde aquí fuera también podemos ver debates estériles en el Reino Unido y en Estados Unidos, no es que seamos ni mejores ni peores, pero por traer cómo se emborrona la ciencia con cuestiones políticas, ¿no? ¿Por qué no hacemos más? Esta es la pregunta del millón y yo no tengo la contestación. Yo os voy a poner un par de mecanismos. Llevamos 50 años. Este año se celebra el año número 50 de Años Internacionales de Medio Ambiente. Hace, en el año 72, en Estocolmo, se hizo un esfuerzo por poner el medio ambiente a escala internacional y si leyerais, si leemos lo que se decía hace 50 años, medio siglo, se podía haber escrito hoy, porque tiene una actualidad tremenda, casi insultante. Dices, pero en 50 años no hemos avanzado mucho de lo que se dijo. Eso sí, hemos tenido 50 años internacionales, año tras año, sobre el medio ambiente. Yo, en mis tiempos, decía, la cumbre del clima, ¿no? El año 92, en Río de Janeiro, cuando surgió todo lo del cambio climático y la conservación de la diversidad, y hablaba 30 años. Bueno, es que todavía podemos irnos a 50 años con el Año Internacional del Medio Ambiente. Con los límites al desarrollo de Donella Meadows, mujer tenía que ser, ¿no? Que la taparían luego posteriormente y que la pusieron a caer de un guindo. ¿Por qué? Porque decía, hay límites en el crecimiento. Hace 50 años. ¿Qué pensamiento más moderno? Pero por otro lado, ¿qué sensatez? Si yo cuando cuento estas cosas a niños de 8 o 10 años lo entienden mejor que muchas veces personas adultas, que nos hacemos muchos líos intentando milagros, ¿no? ¿Por qué no hacemos más? Bueno, algunas de las razones son muy obvias. Inercias, fuertes inercias sociales, nos cuesta mucho cambiar las cosas. Si aquí se ha hecho esto, pues se seguirá haciendo, porque es que es lo que hemos hecho. Pero luego también hay inercias políticas y económicas, pues porque hay una parte de vamos a seguir con el negocio, que tiene que ver con la segunda, de las presiones de los grupos de interés. Nos acercamos a una cumbre del clima, va a ser la cumbre del clima número 27 y se va a hacer en Egipto. La siguiente se va a hacer en Arabia Saudita. Son dos países que desde luego no se les pasa por la cabeza reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Si las empresas petroleras que acuden a cada cumbre del país formaran un país o fueran una delegación, sería la más numerosa. Son más los representantes de las petroleras que los representantes de China, de Europa o de Estados Unidos. ¿Cómo no va a haber presiones? Muchas, todas, las del mundo. Estos son dos aspectos que creo que nos sorprenden. Quizá os sorprendería un poco más el concepto de hipocresía organizada. Quizá de las personas más furibundas con este concepto fue Winston Churchill, que le ponía de los nervios, y además, como sabéis, que gastaba mal humor, pues él hablaba en términos muy airados cuando la invasión nazi en Europa y los parlamentarios británicos hablando poco menos que del sexo de los ángeles. Le decía, pero ¿no estáis viendo? Bueno, esta hipocresía que se organiza para que las cosas suenen bonitas, pues resulta que bloquea muchas cosas. Y vivimos en una Europa que pretende ser muy verde y que, una vez más, dirige las palabras para que suenen esperanzadoras. Green Deal, pacto verde. Y a la Europa verde le tiemblan las piernas en cuanto viene la primera cuesta económica. Resulta que yo
y como yo, muchas personas, nunca hubiéramos pensado que la Unión Europea daría marcha atrás en sus programas de sostenibilidad. Que fuera lenta, se puede como entender, pues las cosas no salen como has planeado, tal, pero que dé tres marchas atrás, como ha dado en estos últimos meses, llamando a las energías por lo que no son, como si por a la nuclear y al gas, llamarlas verdes, pues ya cambia su naturaleza, o reducir la exigencia en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando ha sido uno de los logros, y cuando los demás países están mirándose en Europa para ver qué hacen, son marchas atrás que demuestran que Europa sigue dependiendo el 80% de su energía, el 80% sigue siendo generada a base de quemar combustibles fósiles. O sea, muy verde no es. ¿Y qué pasa? ¿Que tuvo que venir Putin, invadir Ucrania y darnos cuenta? Pues parece. Parece que hasta eso, pues, no nos habíamos dado cuenta, salvo algunos toca narices que lo vamos recordando. Pero esto era muy obvio. Así que esto es lo que se entiende, o esto es lo que entra dentro de ese pegajoso paraguas de hipocresía organizada. Una de las hipocresías mejor organizadas y más eficaces son las entidades financieras, en concreto las entidades bancarias. Hay informes públicos que todos los años se sacan, que se, por ejemplo, el Bank Extinction Report, ¿no? El Extinction Report te muestra en qué se ha gastado cada dinero que... Bankrolling Extinction Report es el nombre completo de ese informe anual, en el cual se va diciendo por regiones del planeta y por actividades económicas dónde ha ido las inversiones del sector bancario. Y dos veces el Producto Interior Bruto de España se destina a incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero, a destruir la biodiversidad y a contaminar ecosistemas. Y esto no es una denuncia ecologista, esto está en un informe que se publica todos los años. Los bancos, en la cumbre de Glasgow, la última, se descolgaron con una alianza estupenda, con un nombre fantástico, que nadie se lo pidió, pero que voluntariamente ellas, las 30 bancos más importantes del mundo, se establecieron una red para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sonaba muy bien. Hicieron un folleto estupendo, de verdad, es precioso, con unas fotos, unos objetivos, que en lo más mínimo no solo se están cumpliendo, es que no se han establecido ni los mimbres para pensar en cumplirlos. Ninguna de las 30 entidades, hablamos del Bank of America, Credit Lyonnais, Le Banc de France, en fin, bancos conocidos, grandes, hay algunos españoles, ninguno de ellos tiene un plan para hacer esto. Y todos ellos están en grupos de trabajo que se pueden monitorizar y que la agencia Bloomberg los tiene perfectamente identificados, en grupos de trabajo para que las negociaciones de cara a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vayan despacio, pues muy en línea con los intereses de los anfitriones de las propias cumbres del clima. Y esto es luz y taquígrafos, quiero decir, esto no es conspiranoia de fíjate qué malos son, esto es internet y son sus propios folletos, que lo que pasa que muchas veces solo nos quedamos con las fotos. Pero bueno, aquí un cambio de un punto de inflexión, porque reconozco que he puesto mucho las tintas en el diagnóstico de la situación, en lo peligroso que es todo, las trampas que nos hacemos. Vamos a ver algunos aspectos más en positivo. Mitigar la crisis ambiental se puede, es viable y además es muy saludable. Por ejemplo, con Bolsonaro, ahora mismo que se están revisando los balances de poder con elecciones en Brasil. Bolsonaro, como sabéis, una persona responsable de un genocidio del pueblo amazónico, una persona que se declara negacionista del cambio climático, una persona que gobierna uno de los países más importantes de cara al cambio climático del mundo, que antepone talar el bosque amazónico, que es un patrimonio de la humanidad y que lo necesitamos para el ciclo del carbono, el ciclo del agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues Bolsonaro, por supuesto, tala bosques y es responsable de revertir las políticas de conservación del bosque amazónico, pero la Corte Suprema, habíamos dicho que estábamos en la fase de buen humor, ¿no?, y de cosas positivas, la Corte Suprema de Brasil obligó al gobierno a reactivar fondos nacionales para enfrentar el cambio climático y lo hizo precisamente utilizando las herramientas que las Naciones Unidas ponen, que los acuerdos internacionales permiten, que la Declaración de Derechos Humanos permiten. La Corte Suprema de Brasil agarró el Acuerdo de París y lo consideró como un tratado de derechos humanos y por ahí sorteó los obstáculos cortoplacistas y muy egoístas del gobierno de Bolsonaro. Esto es un mensaje de esperanza.
¿De qué morimos? Bueno, pues ya sabemos de qué morimos, os he hablado del concepto de muertes evitables. Hamilton y colaboradores echan cálculos y dicen, por cumplir lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, el Acuerdo de París, habría 10 millones de personas que no se mueren de aquí al 2040. Caray, pues es una forma de verlo desde el otro lado, en lugar de ver las muertes y tal, es las personas que no morirían. No morirían más de 6 millones por cambios en la dieta y en el sistema alimentario, más de 2 millones por cambios en la movilidad y abandonando el sedentarismo, y casi otros 2 millones más de aquí al 2040 no morirían por disminuir la contaminación atmosférica. Esto es lo que digo de ver algo que siempre será incómodo, que es reducir emisiones, que nunca nos vendrá bien, que no, mira, hoy no, mejor mañana, y sin embargo verlo como una ganancia neta, en este caso en términos de vidas humanas. Otra buena noticia es que para una vida sana y feliz, para una buena vida, nos hace falta muy poca energía. Así que si hablábamos de crisis energética, no, ninguna crisis energética. La crisis es otro tipo de crisis. Fijaros, este trabajo de Jackson y colaboradores lo que muestra es, en las grafiquitas de los dos mapas, esas gráficas pequeñas insertas que no tienen unidades, lo que van mostrando es cómo se van ganando índices de bienestar y salud. Hay 9 indicadores aceptados de bienestar y salud. Cómo van creciendo a medida que tenemos más energía. Claro, cuando no se tiene disponibilidad de energía, el bienestar y la salud es muy precario. Enseguida crece, pero se satura, ya no crece más, a partir de un determinado valor que es bastante bajo. Son 75 gigajulios por persona y año. Y muchos pensaréis, ¿y eso cuánto es? Pues esos 75 gigajulios es la mitad de lo que tenemos los españoles en promedio. Es la tercera parte de lo que tienen los europeos en promedio y es la quinta parte de lo que tiene un norteamericano en promedio. Así que necesitamos mucha menos energía de la que ya tenemos. ¿Para qué? Para ser sanos y felices. Tenemos un problema, por ejemplo, de distribución de la energía. Estos mapas muestran a escala entre países. Algo complicado empezar a ceder y repartir energía, pero hay sitios donde hay déficit y hay sitios, no hace falta mirar mucho para ver que Estados Unidos, Norteamérica, pues son sitios donde hay una ineficiencia, le podemos llamar así para que quede políticamente correcto, pero esa ineficiencia energética en realidad es derroche. Son 5 veces más de lo que hace falta. Esas diferencias, esa gran heterogeneidad en el uso de la energía y en la disponibilidad de la energía, se traduce también y también está presente dentro de los países, dentro de las comunidades autónomas. Hay margen para redistribuir la energía y desde luego no necesitamos más. Necesitamos la mitad de lo que tenemos, con lo cual la crisis no es energética. Es una buena noticia, ¿no? Salvo si trabajas en el sector energético. Otra buena noticia viene de objetivos de desarrollo sostenible que entran en conflicto entre sí. Claro, esto fue como la Agenda 2030 fue una carta a los Reyes Magos. Todos sabemos, por un lado, nos desengañamos de que los Reyes Magos no existen. Fue una de las primeras cosas duras que enfrentamos, pero la siguiente era que sabíamos que esa carta que escribíamos, si contenía simultáneamente el escaléctrico y la bicicleta, no iban a venir. Teníamos que elegir. Cuando elegíamos continuo, pues podíamos conseguirlo. Objetivo número 1 y objetivo 13 tradicionalmente entran en conflicto. ¿Por qué? El 1 es erradicar la pobreza y el 13 es mitigar el cambio climático. ¿Cómo vamos a mitigar el cambio climático si fomentamos el desarrollo de muchos países que ahora mismo pues tienen una huella en gases de efecto invernadero muy pequeña? Esto ha sido y todavía es objeto de mucho debate, cómo el norte global se atreve, con qué fuerza moral le impone al sur global que no se desarrolle, las emisiones que ha echado Alemania equivalen a las de toda África, con qué fuerza moral. Bueno, ese argumento y esa discusión está bastante entrampada, pero vienen los científicos, como por ejemplo Bruckner y colaboradores, echan cuentas y dicen, esperar un momento. Sacar de la pobreza extrema a 1.100 millones de personas, es decir, hacer un buen trabajo en el objetivo 1, hay un escenario en el que solo conllevaría aumentar 1,6% las emisiones de gases de efecto invernadero. Ni tan mal, que dirían ahora los jóvenes. Ni tan mal. Tiene una pequeña letra pequeña que es incómoda y es que hay que ceder tecnología. ¿Cómo se logra desarrollarse sin aumentar la huella de gases de efecto invernadero? Pues con tecnología. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos y Europa, para desarrollar esa tecnología, contaminó mucho.
pero no hace falta que se contamine tanto si el desarrollo de esos países que todavía no tienen ese nivel de infraestructuras, de servicios sociales, etcétera, como tenemos en Europa, pues no tienen por qué pasar por nuestras sucias prácticas industriales. Hay mucho de tecnología que puede solventar, y ellos calculan que eso es posible cediendo tecnología. O sea, posible es. Ahora, ¿les vamos a ceder tecnología? Fijaros con la vacuna. No estuvimos muy simpáticos en ese tema, pero poderse se puede. Yo hablo de buenas noticias, no significa que las buenas noticias sean fáciles de poner en práctica. Fijaros, el tema económico siempre se suele poner como, es que no tenemos dinero, la economía va primero. Pero ¿cómo la economía va primero? Si ya os estoy ilustrando que esto nos está costando mucho dinero. Nadie repercute en los precios de las cosas lo que se conoce como externalidades, muchas de las cuales son la huella ambiental, o las muertes evitables, o las personas que enferman. Todo eso cuesta mucho dinero. Si hablamos de dinero, ¿por qué no contabilizamos todos los gastos? Pero fijaros, la naturaleza, invertir en naturaleza, es una de las cosas más rentables que se pueden hacer. De hecho, un desafío que se pone sobre la mesa a menudo es ¿qué inversor, qué economista puede ponernos alternativas que den más de 100 o 1000 veces el dinero que se pone? La mayoría de los estudios, que os podría poner muchos, aquí os pongo un ejemplo, pero podríamos ver muchos, Dobson con las pandemias, con espacios naturales protegidos, hay muchos estudios que muestran que la naturaleza te da del orden de mínimo 100 y normalmente del orden de 1000 veces lo que tú has puesto. O sea, que no es un coste, es una inversión. ¿Qué ocurre? Que esa inversión se recupera en unos plazos que son algo lentos, que nos ponemos nerviosos, como hay que esperar 10 años o 15 años, unos plazos que trascienden, desde luego, la vida electoral de los políticos, pues parece que no podemos esperarlos. Pero tampoco es tan raro, porque para el plan de pensiones siempre nos dijeron que había que ir poniendo en esa hucha a largo plazo, ¿no? Que era la forma de tener un capital y unos intereses asegurados. O sea, que tampoco es tan nuevo para la sociedad pensar en inversiones a 15, 20 años vista. Esta es la letra pequeña del contrato con la naturaleza, el que hay que esperar un poco, pero la rentabilidad está más que asegurada. Este ejemplo es uno de tantos, pero Waldrom y colaboradores estuvieron calculando cuánto nos costaría duplicar la superficie protegida en el planeta. Actualmente en el planeta hay un 15% de la superficie protegida. Llevarlo a un 30% nos costaría mucho dinero, las barras azules. Son distintos escenarios, pero más o menos todos vienen a contar la misma historia. Las barras en azul son los millones de los miles de millones de dólares al año que costaría duplicar la superficie conservada en la Tierra. Sí, mucho dinero. Pero fijaros, las barras naranjas y amarillas nos muestran los ingresos y beneficios. Y las barras grises nos muestran el factor multiplicativo por el turismo. Así que es sumamente rentable poner ese dinero a proteger la naturaleza. Y ya os digo que es simplemente uno de tantos ejemplos. Así que igual podíamos refrenar nuestra pasión desmedida por la tecnología, utilizar la tecnología que ya hay, que por cierto se infrautiliza, y en lugar de estar siempre pensando que la tecnología nos va a resolver los problemas, ¿por qué no miramos a dos familias de soluciones que tienen muchas ventajas? La familia de soluciones relacionadas con la naturaleza y la familia de soluciones relacionadas con la gente. Son dos soluciones, dos familias de soluciones que tienen, como digo, una gran ventaja, que es la eficiencia. Recordar la gran diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficacia es hacerlo al coste que sea, y eficiencia es hacerlo con economía. Bueno, pues estas soluciones son muy eficientes, con poco se logra mucho. Y además son muy adaptables, porque son medidas que sobre la marcha se pueden ir acomodando. Si tú has hecho un proyecto tecnológico, eso es de una tremenda rigidez. Si viene el cambio climático, si hay un cambio social, si hay una invasión de Ucrania, todas esas cosas sacuden tremendamente a la tecnología o al desarrollo de tecnología, y sin embargo no sacuden por igual para nada a proyectos basados en la naturaleza y en la gente. Así que son soluciones rentables, eficientes. Pero como no son sexys, pues nosotros siempre estamos pensando que ante un problema nos vamos a la tecnología. Como tenemos en mente lo de ir a Marte, pues aplicamos ese mismo desarrollo, y el progreso de la humanidad se mide por cosas cósmicas, galácticas, esdrújulas. Pero ¿por qué no pensamos en la naturaleza y en la gente, por muy humildes y sencillas que son? ¿No? Por ejemplo, en el gobierno saliente de Boris Johnson se le vinieron encima a todos los agricultores diciéndole, y ya están aquí los ecologistas diciéndonos que protejamos la biodiversidad. ¿Pero será posible? ¿Qué es que compromete nuestra existencia? ¿Qué es que tenemos que producir alimentos? Bueno, pues un estudio británico, 10 años de tomar datos, mostraba
comparando distintas formas de producir alimentos, más ecológicas, menos ecológicas, con más conservación y menos conservación de la diversidad. Y esos animalitos que se ponen allí, esas aves, esas mariposas, son algunos de los que se emplearon como indicadores, y se vio que cuando miras eso en 10 años, la productividad de sistemas agrícolas en el Reino Unido que conservaban, que preservaban la diversidad y preservaban un cierto grado de naturalidad y funcionamiento de los ecosistemas, no comprometían para nada la productividad agrícola. Así que esas dudas de los sectores agrícolas están más bien influidos por el milagro de los fertilizantes y los agroquímicos, que te hacen pensar que eso es indispensable, y no por la realidad de los datos, que te muestran que sin ellos se pueden hacer productividades parecidas. Claro, con más inteligencia, con más sensatez y esperando periodos de retorno algo más largos. Un grupo de académicos de la Universidad de Exeter, liderados por Lenton y colaboradores, que han trabajado muchísimo en los puntos de inflexión climática. Estos puntos de inflexión, los tipping points del sistema climático, son en sí un tema tan fascinante como complejo y también apocalíptico potencialmente, porque son sistemas que amplifican los efectos del cambio climático. Este mismo grupo de académicos está trabajando en otro lado mucho más positivo, ¿no? Hemos dicho que estamos en esa fase de la presentación más positiva. Ellos trabajan en el poder de la gente y trabajan no como una ONG, sino desde la academia, haciendo modelos matemáticos. Y están viendo algunas propiedades emergentes de distintos grupos humanos, cómo eso pueden generar cambios globales sin la necesidad de un líder global. Imaginaros elegir, si ya nos cuesta elegir al presidente de la comunidad de Aragón, imaginaros el presidente del mundo, ¿no? O sea, la gobernanza al estilo al que la hacemos tiene sus límites, ¿no? Ponernos de acuerdo en quién domina esto. Sin embargo, hay propiedades matemáticas en grupos pequeños que funcionan, tienen dos propiedades muy buenas los grupos pequeños. Y volvemos en el fondo a reconocer las limitaciones de nuestro cerebro. Nuestro cerebro de primate tiene limitaciones para lo grande, para lo global. No puede gestionar grupos humanos de más de 100, 120 personas. Funciona a nivel de comunidad de propietarios o de vecinos y poquito más. Municipios ya un poco grandes nos trascienden a nuestro cableado emocional, neuronal, racional. Y por eso lo local funciona. Porque lo local conecta con nuestra capacidad emocional, racional, de gestionar, resolver problemas. Lo que le vienen a poner este grupo de la Universidad de Exeter es números a modelos matemáticos que muestran dos propiedades de los grupos pequeños. Uno, pensamiento disruptivo. Sería impensable que una ciudad como Madrid propusiera ideas nuevas. Es impensable, porque las ideas se amortiguan cuando más cantidad de gente empieza a participar en la toma de decisiones. Sin embargo, los grupos pequeños pueden pensar, es más probable que emerjan pensamiento disruptivo, y necesitamos de ciertas dosis de pensamientos disruptivos para salir de escollos realmente nuevos y difíciles como el cambio climático y la crisis ambiental. Y otra de las propiedades son los efectos, digamos, ejemplificadores de contagio positivo, de ver que las cosas funcionan. Y eso, en un escenario de conocimiento compartido, permitido por la globalización, en la que entendemos los desafíos globales, permiten que comunidades locales vayan en paralelo, sin necesidad de estar orquestados o coordinados por ningún organismo. Mientras hacemos estas cosas, hay cosas que no existen, pero que está bien tenerlas en cuenta. La economía circular, como los Reyes Magos, no existen. Nada es circular completamente. El tiempo que se requiere para reciclar algo implica normalmente una inversión de nuevos materiales, de energía. La circularidad completa no existe, pero es un concepto que reduce nuestra huella ambiental. Así que no está mal, siempre que seamos conscientes de que no existe y de que es simplemente una manera algo más sostenible de hacer las cosas, pues todo bien, ¿eh? Pero indudablemente recordemos que el papel, como mucho, se recicla 6-7 veces. Salvo el vidrio y algunos metales como el aluminio, que se pueden reciclar muchas veces, la ropa, por ejemplo, es prácticamente no reciclable. Por eso se está acumulando en el desierto de Atacama. No sé si habéis visto, pero en el norte de Chile hay grandes montañas de ropa, muchas de ellas nueva, porque hay los cambios en la moda, que se acumulan. Son fotos escalofriantes de un residuo que en realidad se recicla muy mal, porque las fibras que componen la ropa tienen composiciones muy distintas. Es muy difícil reciclar la licra, el elastano y el algodón en una misma prenda,
y al final eso se tira. Se tira y como ya tirarlo por los afueras de Zaragoza queda feo, pues se lleva hasta el desierto de Atacama, donde parece que no lo ve nadie, pero tenemos satélites y alguno de vez en cuando se pasea por allí. Total, que lo de reciclar nunca será la solución. De las R's famosas, reducir es la única que tiene sentido. Reciclar es cuando todo ha fallado. Pero nos lo venden como reciclemos, ¿no? Bueno, a ver, no está mal reciclar. Por supuesto que hay que reciclar, pero seamos conscientes de las limitaciones. Y hay una limitación muy divertida, lo digo con cierta ironía. Fijaros de dónde está sacado este dato. Journal of Environmental Psychology, una revista que trabaja sobre la psicología ambiental. Y estos somos el ser humano, Homo sapiens en acción. Cuando al ser humano le das opciones de reciclar, contamina más. Y estos somos nosotros. Y con esto hay que lidiar. No podemos renegar de nuestra esencia. Estos son datos científicos de nuestro cableado mental. Cuando hay opciones de reciclado, se utilizan, en este ejemplo, botellas de plástico en mayor cantidad. Se produce más residuo. Vamos en la dirección contraria. Con lo cual, ojo con confiar mucho en poner contenedores amarillos, porque a lo mejor incitamos a lo que no queremos incitar. Así que los científicos estamos aquí para hacer diagnósticos, para proponer algunas soluciones, pero indudablemente la solución no es científica. Si pensabais que hoy yo os iba a dar alguna solución, lo que soy mejor como científico es mostrando problemas, mostrando herramientas, pero no proponiendo las soluciones. Las soluciones van a ser sociales. Cuando hablaba de que la crisis energética no es una crisis energética, es para mostrar que energía tenemos de sobra, tenemos el doble de la que necesitamos. Cuando se le da esta opción a las empresas del sector, están proponiendo entre 6 y 9 veces más de la energía actual, que como hemos visto por Jackson y colaboradores, es ya el doble de la que necesitamos. O sea, están proponiendo energías del orden de entre 12 y 16 veces la que necesitamos. ¿Por qué? Porque están haciendo la energía un negocio. Pero ¿y qué tal si nos acordamos de que la energía es un derecho humano universal? A lo mejor por ahí nos volvemos sostenibles. Estamos viendo un renacer de algunas cosas que amortiguó la pandemia. Movimientos sobre todo juveniles que protestan por el planeta que estamos dejando que sea, ¿no? Hace un par de viernes, 450 ciudades, miles de personas, no llega a las 2.000 ciudades que se llegó en el esplendor del 2019 de estos movimientos juveniles, pero ya no es poca cantidad, 450 ciudades. Y cuando uno mira cuáles son las reclamaciones, encuentra el famoso no hay planeta B, encuentra algunas cosas como hay que democratizar la energía, fijaros, Jackson y colaboradores mostrando que nos sobra. Y aquí, sobre todo los jóvenes, pero los activistas diciendo que hay que democratizarla. La única posibilidad que tenemos es organizarnos para hacer una política más radical y anticapitalista. Pero quizá de las cosas más dolorosas es precisamente frases como esta, que son la proyección emocional de lo que sienten muchos jóvenes y que esto puede llevar al activismo o a la depresión. Sabéis que los trastornos mentales son una enfermedad emergente, creciente. Los jóvenes están con trastornos mentales documentados. Muchos de ellos se meten dentro del paraguas de ecoansiedad. Somos esos hijos que ya no tienen nada. Eso es muy duro de encajar. Para los viejunos, ¿cómo hemos podido permitir que esto ocurra? Para los que lo sienten así, y en realidad algo habrá que hacer. Una de las cosas que nos ha dado a algunos por hacer es rebelarnos. No sé para qué ni cómo, no tengo muy claro que la desobediencia civil sea la nueva narrativa de los científicos. No es tampoco la primera vez. Con la energía nuclear y las pruebas nucleares, mediados del siglo XX, los científicos plantaron cara al sistema. Algunas veces los científicos pues nos salimos de nuestro laboratorio y decimos, esto no va bien. Yo lo hago en charlas como esta, pero también lo hago un poco más activista. Y ya os digo, no tengo todas conmigo porque yo no tengo vocación de hooligan y siento mucha tensión y mucha violencia interna. Aunque la desobediencia sea no violenta, pues estoy en los límites de lo que la sociedad ha determinado como comportamiento, en fin, respetable. Y es mucho más respetable permanecer con tu bata blanca y hablar de cosas muy especializadas y muy ajenas a los problemas que en el fondo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? Así que con ese privilegio que tenemos por el conocimiento, por entender las cosas, por estudiar, por leer, va
de la mano una responsabilidad de actuar. ¿Cómo actuar? Pues cada uno que actúe en la medida que quiera. Yo no voy a ser el que le vaya a decir a cada uno ni lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo. Yo os cuento mi proyección y lo que puedo tener en contacto con estudiantes, con sectores que se mueven. Es una manera de canalizar la acción, pero por supuesto que hay acciones de mucho tipo. Simplemente encajar esto y no mirar a otro lado ya es una acción, porque la acción es negar algunas cosas o directamente no darle la importancia que tiene. A veces tiene que venir un grafitero en Nueva York y en un graffiti decir con 4 o 5 palabras algo que nos negamos a aceptar, ¿no? The only sustainable growth is the growth. El único crecimiento sostenible es decrecer. Llevamos más de 4 o 5 años hablando de la palabra decrecer. Hace 4 o 5 años era blasfemia, te consideraban directamente bolivariano, antisistema, anarquista, peligroso. Ahora ya no. Ya el presidente Preto lo ha dicho, Macron lo ha dicho. Se va oyendo lo del decrecimiento. Lo tenemos todavía tan metido que crecer es éxito, que va a ser difícil. Incluso algunos encuentran, como funcionó con el oxímoron del desarrollo sostenible, de buscar otra palabra. Busquemos otra palabra. Es que decrecimiento, Fernando, es que no, eso no vende. Yo escribí una cosa el año pasado como resultado de el IPCC y le llamé desescalada económica, porque me pareció un término un poco más amigable, pero estaba diciendo lo mismo. Por cierto, ese escrito, me siento muy orgulloso, se imprimió en DIN A3 y se puso en la puerta de este mismo centro, de este mismo museo. Estuvo allí colgado hasta que la lluvia o el viento lo arrancó. Hay alguien en Zaragoza que le pareció interesante ese escrito. Yo buscaba una palabra que, como digo, no despertara tantas apoyas, pero en realidad las palabras son palabras y mejor las cosas llamarlas por su nombre. Decrecer no significa decrecer en todo mañana, sino significa planificar qué sectores de actividad tienen una huella ambiental más grande y empezar por ahí. Y por supuesto hay que acompañarlo de medidas sociales o de otras medidas, pero hay que reducir, hay que decrecer en muchas cosas para poder seguir creciendo en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Yo creo que estaremos de acuerdo en que lo importante son, por ejemplo, derechos humanos. Y tenemos una agenda basada en derechos humanos. Igual podemos cumplirla. Así que, ya para dejarlo aquí, una reflexión. Muchas veces no cambiamos de rumbo o no rompemos inercias porque no entendemos realmente lo que está en juego. Mi ilusión, con cosas como la de hoy y en general lo que dedico estos últimos años, mi ilusión es pensar que cuando entendamos lo que hay en juego, todos seremos mucho más valientes. No somos muy valientes, yo el primero. Para hacer cambios hay que tener una cierta dosis de valentía. Para ser político y pretender ser reelegido, pues te tienes que arriesgar. Si vas a cambiar de sistema, hay riesgo. Y seremos más valientes cuando entendamos realmente tanto lo que podemos perder como lo que podemos ganar. Os he dado alguna de cal y otra de arena. Sé que he dado más de cal que de arena. Pero quizá, si entendemos, si encajamos, si reflexionamos sobre lo que está en juego, nos haremos todos muy valientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valladares, porque la verdad es que ha sido una conferencia, bueno, a mi juicio, fantástica y que seguramente... Gracias. Yo personalmente suscribo prácticamente todo lo que se ha dicho allí y creo que buena parte de las personas que hay en la sala, si no todas, suscribirían lo que se ha contado, ¿no? Entonces, en este momento podemos abrir un turno de preguntas desde el público en la sala. Vamos a mirar a ver si hay un micrófono aquí. Sí. Y que funcione para poderlo pasar y que se escuche, aunque la sala tiene buena acústica y si la pregunta se hace en buena voz, yo creo que se escuchará. Entonces, no lo sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tenía una pregunta. Sí, por favor, claro. Pero muchas gracias. Y a mí me lo que me llama la atención es que en la reunión, y creo que has tratado mucho, es que esto es un problema global del mundo entero. Pero claro, ¿tú cómo regulas el? Y es evidente que los países en vías de desarrollo se van a desarrollar en los próximos años, que sea por la tecnología o bien por la tecnología necesaria para desarrollarse.
cuando llegue ese momento, ¿cómo regulas a nivel global todo este problema? Es donde veo yo más dificultad para aplicar el cambio climático y la ambiental. Bueno, lo que estás contando es tal cual. Creo que nadie tiene una solución así global, ¿no? El problema de pensar ese tipo de cosas o darle mucho énfasis a esa duda de cómo lo vamos a resolver es que esa duda puede llevar al bloqueo y a la inacción, que es justo lo contrario de lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, por eso me afano yo personalmente, y creo que hay que todos afanarse en cierto modo en encontrar razones para el optimismo, fisuras en la, digamos, tozudez de los datos, que muchas veces dicen el ser humano siempre ha hecho esto, se equivoca siempre haciendo lo mismo. O sea, encontrar pinceladas que digan, caray, pues se pueden hacer cosas de otra manera. Una de las formas, os lo he mencionado así un poco de pasada, pero soy consciente que he dicho tantas cosas, pero un poco la idea de que grupos pequeños no necesariamente necesitan un director general que coordine todos los grupos. Y los grupos se pueden obtener en biología, en muchas ciencias, se habla de propiedades emergentes. Las propiedades emergentes son esas propiedades de los sistemas, sobre todo los sistemas complejos, que no se desprenden de la suma de los individuos. Es decir, una comunidad de 20 personas puede hacer cosas que no se derivan de la suma de las 20 personas. Son esas propiedades emergentes. Y algunas de esas propiedades emergentes se derivan de la complementariedad, por ejemplo, entre las personas, el hecho de que tengas uno que encaja con otro, por ejemplo, un equipo de fútbol tiene un defensa y un delantero, son complementarios. Si solo fueran Messi, perderían el partido, ¿no? Matemáticamente se puede ver cómo hay propiedades en las agrupaciones de las personas que confieren capacidades nuevas y necesarias. Por ahí podemos ir rascando y podemos ir viendo si enfocamos algo de nuestro día a día, de nuestras actividades, por vías que lleven a acciones locales, pero orquestadas, sin un director de orquesta, sin la necesidad de que haya un director de orquesta. Si viene, viene. O sea, siempre decimos que si viene un político que sepa de su área, que ya es improbable, si además tiene ganas de arriesgar y de hacer cosas que le puedan suponer que no sea reelegido, que también es improbable, es decir, ojalá, igual viene, pero como eso es poco probable, mientras tanto vayamos haciendo cosas. Y por ahí yo creo que hay mucho que hacer, y también hay muchos artículos que muestran cómo en este tándem entre valores o marco conceptual o la razón de las cosas, es decir, la teoría y la acción, que uno se alimenta al otro. ¿Por qué hago cosas? Pues porque tengo una razón, tengo un marco conceptual, tengo una ética, una preocupación, lo que sea. Pues cada vez hay más trabajos que argumentan de distinta manera que hay que actuar, hay que hacer. Haces y revisas tu marco conceptual y eso te permite revisar qué acciones son, pero no puedes estar dedicando mucho tiempo, como el otro día me hablaban de un laboratorio de filósofos que se va a ir extinguiendo cuando se jubilen y que tienen muy claro todo esto del cambio climático, pero no hacen nada por el cambio climático. Son tan teóricos que su existencia no cambia nada. Y lo que demuestran estos artículos es que haciendo, el ser humano adquiere cosas. Adquiere, por ejemplo, se empodera, adquieres nuevos derechos. Si tú haces cosas, puedes exigir cosas. Si no haces, no puedes exigir. Entonces, ese empoderamiento es también virtuoso y genera esos círculos positivos que pueden sacarnos de un bloqueo, de un desánimo, de un pensamiento solamente negativo. Son pinceladas, esto no es la solución, pero por ahí hay, yo creo que rayos, yo mismo los necesito porque no puedo estar hablando de esto todo el día y pensar que nos vamos a acabar como humanidad mañana. Es un escenario y parece que nos hemos empeñado en hacerlo realidad, pero no es el único. No sé si te he contestado, porque más soluciones, yo creo que eso es lo que tiene que moverte a salir de la inacción o a salir del escepticismo. A ver, por allí, José Mari Cuadrat, creo que también iba a preguntar algo. Bueno, gracias, Fernando. Ha sido un placer escucharte una vez más y ha sido una magnífica conferencia. Has hecho un comentario sobre la hipocresía y, como ejemplo, esta semana pasada en Barcelona hubo un congreso internacional sobre el hidrógeno verde y se nos pidió al Departamento de Geografía que hiciéramos un mapa, y en esa cartografía se nos pidió que
los iconos de la energía verde se pintaran en verde, pero también que se pintaran en verde la energía nuclear y el gas. Bueno, que sepas un poco, por, también, repito, un congreso internacional sobre energía. Pero mi pregunta va en otra dirección y es, ¿qué opinas, en mi opinión, del abuso que se está haciendo de la palabra cambio climático? Políticos, periodistas, en todos los medios, todo es cambio climático. Que si hay sequía, cambio climático. Que si ha llovido poco, cambio climático. Que si se ha muerto, cambio climático. ¿Qué opinión te merece ese uso, creo, en mi opinión, abusivo que se está haciendo de ese concepto? No, llevas mucha razón. Solo por retomar el tema de la hipocresía organizada, pensemos que la hipocresía es imprescindible para la vida en sociedad y el ser humano no es la única especie hipócrita. Todas las especies sociales son hipócritas. Yo no puedo ir por la vida diciendo eres feo, te huele aliento, esa ropa no pega. Entonces tenemos que ser hipócritas. Pero el problema es organizarnos para hacerlo de tal manera que bloqueamos cosas. Y ponerle esas etiquetas de verdes a las cosas es hipócrita y puede llevar a bloquear el que Europa se haga verde. Respecto al abuso del término, completamente de acuerdo. O sea, por un lado es verdad que creo que es importante que se hable mucho de cambio climático, porque como es una cosa en diferido, que ocurre en diferido, pues no lo tenemos tan presente como una pandemia que mata y lo ves como mata y nuestro cerebro comprende esa forma de morirse y de verse afectado. Y el riesgo de una enfermedad infecciosa es un riesgo de piel y es un riesgo orgánico que percibimos. Sin embargo, el cambio climático alguna vez golpea con una inundación o con una ola de calor, pero está ahí y eso no lo terminamos de ver. Entonces, por un lado, pienso que sí, que hay que hablar mucho del cambio climático y no dejar de hablarlo, pero es verdad que se abusa. Por un lado, se genera cansancio y ya hay muchos sectores de la sociedad que están ya aburridos. Yo muchas veces casi le doy un premio a la gente que viene a escucharme, sobre todo, imaginaros, Ibiza a las 7 de la tarde de un sábado. O sea, ir a escuchar a Valladares sobre el cambio climático, pues yo a esas personas una a una las abrazo y les doy las gracias personalmente. O sea, es un tema doloroso que satura, que está constantemente y otra. ¿Y qué nos va a contar que no nos hayan contado ya? ¿Qué tengo yo que se vuelve? Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? De aburrir ya, cansar y tal. Pero luego el otro tema que tú mencionas, que al final se corre el riesgo de trivializar tanto que todo es cambio climático, pues no. Yo el otro día, te lo empecé a contar antes de la conversación, ensayé una nueva narrativa, precisamente un día de descanso en la ciudad de Tolosa, en la que dije, vamos a entretenernos, vamos a hablar de cambio climático, pero de una forma un poco más divertida. Entonces les puse como 30 diapositivas en las que iba diciendo, ¿esto es cambio climático? Y les daba unos segundos y la gente decía, sí, sí, sí. Y digo, pues no. ¿Esto es cambio climático? No, pues sí. Y les jugaba un poco a la sorpresa. Y una de las fotos que puse era precisamente la de los embalses, con un nivel de agua muy bajo, y decía, y elegía a varios embalses, que decía, ¿cambio climático? Y decía mucha gente, sí, sí. Y digo, no. La sequía es el resultado de lo que llueve menos lo que gastas. Es algo bastante elemental, pero se nos olvida. Entonces, culpar a la sequía por precipitación, por cambio climático, por un incremento de la aridez, el que los embalses estén vacíos, ojo, veamos qué embalse y veamos cuándo. Porque aquí, en el año hidrológico que acaba de terminar, se arrancó con embalses muy por debajo de su capacidad o de su valor promedio, porque las hidráulicas decidieron hacer un agosto en septiembre, que es que te paguen a precio de gas la energía más barata, que es la hidráulica. Y eso fue una decisión humana, tal, discutible o no, legal, que nos hizo arrancar con muchos embalses a media asta. Así que algunas fotos de alguno de esos embalses no es cambio climático. Y creo que a veces hay que como que separar. A mí me gusta mucho establecer conexiones. Es decir, oye, la invasión de Ucrania o esto tiene que ver con esta dependencia que al final tiene tal. Entonces, establecer conexiones. Pero es verdad que si al final nos volvemos muy locos y todo lo conectamos con el cambio climático, al final todo es cambio climático, con lo cual nada es cambio climático. Y no lo vamos a abordar. Gracias, Fernando. Paloma Ibarra, en la última fila, también quería preguntar, ha pedido turno de palabra.
Vale, buenos días, muchísimas gracias. Me encanta escucharte. Te había escuchado online, pero en gracias. Directo todavía transmites mejor. Y te agradezco mogollón que estés dedicando tantas energías de estos últimos años a esta labor, porque realmente lo haces muy bien y llegas al corazón de la gente, ¿no? Me ha encantado además la última diapositiva que has dicho, el privilegio del conocimiento, la responsabilidad de actuar. Y esto siendo en el foro que estamos de las universidades, yo creo que las universidades o los universitarios todavía no somos muy conscientes de esto. El privilegio del conocimiento creo que sí, la responsabilidad de actuar con más compromiso y de actuar, no solo de conocer y de publicar en revistas de alto impacto, que es por lo que nos evalúan y son los criterios por los que te mueves o se mueven las cosas muchas veces, nos está ralentizando, porque las universidades tenemos, bueno, es la primera vez que las universidades estamos metidas con mucha responsabilidad en una agenda mundial, en la de los, vale, la sostenibilidad, quitemos lo del desarrollo, que estoy de acuerdo con ello, se le puede criticar muchas cosas, pero no, es pero una hoja de ruta. Es una hoja de ruta esperanzadora, una hoja de ruta en la que por primera vez, aunque los retos son muy difíciles de conseguir, por primera vez se reconoció que sin el compromiso bestialmente comprometido de los universitarios, de la red universitaria de universidades de todo el mundo, sería imposible alcanzar los retos de salvar el planeta y salvar los derechos humanos de las personas que viven en el planeta. No lo hemos entendido. Yo creo, quiero saber tu opinión de cómo nos ves a las universidades y qué podríamos hacer para impulsar mejor esto, porque realmente sin nosotros no lo vamos a conseguir y no llevamos camino de conseguirlo. Entonces, bueno, me apetecía decir esto. Claro, los que estamos aquí yo creo que tenemos un nivel de compromiso en general, pero hace falta mucho más, porque salir de la zona de confort del privilegio del conocimiento también nos cuesta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, comparto tus palabras. Gracias también por las por los elogios. Y es verdad que necesito a veces esa energía, ¿no? Porque esto consume mucha fuerza. Me ocupa un tiempo que no tengo para otras cosas, pero lo hago encantado. Y además, este sí es uno de los mensajes que también me gusta compartir, y es el hecho de estamos en una sociedad que le da mucha importancia a la felicidad, ¿no? Y ahí, ya los griegos lo decían, dos tipos de felicidad, y nos hemos obcecado con una, que cuando vemos quién gestiona esa felicidad, que es la felicidad hedónica, eso es terreno de la economía. Cuando uno ve esa conexión, dices, ¿cómo? Que mi felicidad la es un concepto de económico, es un concepto en el cual tú eres feliz momentáneamente con la adquisición de un bien o el disfrute de un servicio, pero te sacias y quieres más. Por eso es un término de economía. Esa forma de felicidad nos eclipsa a la forma de felicidad más profunda, que ya los griegos lo hablaban muy bien, que es la eudaimónica, y que tiene que ver con el sentido de tu vida. Es una felicidad no tan explosiva, pero una felicidad más de largo recorrido, y es a la que hay que ir. Los estoicos jugaban con lo que ahora llamaríamos ayunos de dopamina. Ellos no le llamaban así, pero eran momentos en los que pasas penurias y entonces reseteas tu capacidad para disfrutar, tu capacidad para ser feliz, porque tú, es como la insulina, tú saturas a la insulina a base de comer bollos y llega un momento que tu insulina ya tiene unos niveles en sangre de azúcar tan altos o no responde. Pues hay muchos mecanismos fisiológicos, hormonales, que hacen que el ser humano se sature con esa felicidad de corto plazo, la hedónica, que es, por otro lado, muy bien gestionada con la industria del marketing y con la sociedad de consumo, y que nos distrae de una felicidad mucho más interesante, que es esa felicidad de largo plazo. Y yo creo que entrando en eso, la universidad puede alimentar de felicidad a sus estudiantes, a sus profesores, y emanar esa forma de felicidad a los vecinos, a los que escuchen, a los que vengan a los ciclos, a los que sean familiares de un chico o una chica que está estudiando en la universidad. Entender que en realidad
El ser humano es una especie social y disfruta haciendo cosas en grupo, pero sobre todo disfruta haciendo bien a los demás. Y esto no es una cuestión, no es un patrimonio hegemónico de las religiones. Uno puede ser religioso, católico, lo que sea. Esto es una cuestión humana, que nos sentimos bien haciendo eso. Este tipo de cosas se han ido perdiendo en una sociedad en la que de pronto nos hemos quedado con el iPhone y tres indicadores de bienestar muy rudimentarios y que nos hacen que tengamos conflictos, trastornos, estrés y cosas que para nada tienen que ver con la felicidad. Así que me he puesto un poco romántico, pero creo que por ahí la universidad puede hacer mucho más que no solo, que es importante, tener un campus sostenible, que es una forma como muy tangible de reducir tu huella y de transmitir una imagen ejemplar, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ver con el propio conocimiento, con conocernos, con conocer la sociedad, aceptar la crisis en la que estamos enfrentados y hacer de eso no ya un sacrificio, no un esfuerzo, no una mochila más que te lastra cada mañana. O es que hoy, además de todo lo que tenía que hacer, tengo que ponerme la mochila de la sostenibilidad, tengo que hacerlo todo, pero encima haciendo el pino puente y ser sostenible. Pues no solo verlo como una mochila, sino verlo como algo que le da sentido a tu vida, que nos ha tocado una coyuntura histórica de vivir muy dura. Cuando hablaba de los jóvenes, que toda su vida o una gran parte de su vida es futuro, o sea, todavía no lo han vivido y le estamos cortando ese trozo de su vida, es durísimo. Pues hagamos de esa coyuntura histórica tan dura para los jóvenes, pero para todos, pues una cuestión que alimente nuestra felicidad eudaimónica, que le dé sentido a nuestra vida, trabajar en eso. Y aunque no sea explosivo, como irte a un parque de atracciones, a la larga te da una estabilidad que no te la da el parque de atracciones cuando vuelves a casa cansado y aburrido ya. No sé, no te he contestado mucho porque... pero filosóficamente sí. Pero, o sea, combinando con los campus sostenibles y combinando con cosas concretas y tangibles, creo que hay mucho que hacer en el mundo del pensamiento, y el ser humano se lo pasa súper bien entendiendo cosas. Esa es la razón de ser de los museos y de la divulgación científica y de tantas cosas, y eso es patrimonio mucho del mundo académico y de las universidades. Así que contando la crisis ecológica de forma interesante y desafiante, también damos sentido a muchas de las disciplinas. Una de las reivindicaciones de algunos grupos ambientalistas era que el cambio climático fuera una asignatura transversal en todos los grados, por ejemplo, que independientemente de que estudiaras Derecho o Biología, que en algún momento de tu formación te contaran el cambio climático. Es una reivindicación concreta, por ejemplo, que se puede aplicar al mundo académico. Y quizá el cómo contarlo, pues ahí podemos hablar con los filósofos, no solo con los físicos o los economistas, sino ver esas distintas dimensiones, aprender, y a la vez que enfrentamos el desafío en sí, ¿no? Juan de la Riva, aquí delante, también quería intervenir. Sí, yo concuerdo totalmente con lo que acabas de decir. Bueno, de hecho, como universitario y como docente, en este caso de geografía, que el año pasado, por ejemplo, tuve los dos últimos años docencia en una materia que era de carácter teórico-conceptual, evidentemente lo que veo en la situación actual, que es cambio climático, pero que evidentemente va mucho más, tiene mucho más detrás, y has hecho referencia tú ahora de forma más explícita, aunque sea en términos filosóficos, pero es que son los nuestros, o sea, tenemos claro. Cabeza, o sea, claro. No solo manos y pies. Bien, bueno, y entenderlo como una oportunidad, como un trampolín, como una posibilidad que supone un reto. Por supuesto, de conocimiento, pero que precisamente porque lo es, se convierte, y además hace un clic muy, muy evidente con la propia, digamos, responsabilidad personal y con el comportamiento personal. Es decir, que lo une y que tiene muchas dimensiones. O sea, a mí me parece que esa es la forma de avanzar paralelamente a reducir el consumo de no sé qué en nuestros edificios, porque muchas veces lo reducimos porque toca, con criterios absolutamente
estrambóticos, como uh-huh. sucede en algunos de los actuales que tenemos, y sin embargo hay otras cosas que se hacen detrás que carecen de uh-huh. aquello que es fundamental, ¿no? Pero yo, primero, disculparme, he venido tardísimo, ya lo veré porque veo que se está grabando, pero también tenía clase en el campus San Francisco, ¿no? Y entonces me he perdido prácticamente todo, pero me ha sorprendido una cosa que has dicho, ¿no? Cuando hacías referencia a cómo nos posicionamos como personas, como especie, ¿no? Con nuestros, digamos, con nuestra estructura biológica, etcétera, frente al mundo, en la dificultad de aprender realidades muy grandes, ¿no? Uh-huh. Y el papel de lo comunitario. Estoy totalmente de acuerdo, pero estamos viviendo en una sociedad en la que, con una facilidad tremenda, el individuo adhiere a situaciones o a propuestas que, en términos de masificación, ¿no? Pero que le hacen reaccionar, le involucran y le mueven. Vamos, en fin, pienso que todos somos conscientes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ocurre que, como personas individuales, como individuos, mejor obviamente como comunidad pequeña, también tenemos la capacidad de actuar individualmente. Me ha gustado que después decías, bueno, ¿esto por dónde se incide? Y decías, políticos, empresarios y gente. Y la gente. Allá. Entonces, yo te quería preguntar sobre esa relación entre políticos, empresarios y la gente en el siguiente sentido. La gente es porque estamos hablando de cosas que son serias, en el sentido de que tienen un trasfondo, es decir, implican una sensibilización en relación con unos determinados valores, y concuerdo contigo en que la dimensión, digamos, filosófica, espiritual, no es patrimonio de las religiones y que está detrás de nosotros, y es la que luego cada uno la viva y la articule como quiera. Pero que nos lleva después a un compromiso. Tenemos la capacidad de adherir en masa, por así decirlo, no a una moda o a una música, sino también a unas ideas, claro, y a unas pautas de hacer, ¿no? Y yo confío bastante en esto. El asunto es, ¿qué capacidad tienen los individuos o la sociedad o los grupos de tener un papel activo serio? No estoy hablando de reciclar más o menos o de reducir. Uh-huh. Estoy hablando de cambiar el sistema. Claro. Yo estoy convencido, aquí he discutido con economistas, que me dicen, no, hijo mío, el consumidor no controla la oferta. Y yo tengo mis dudas. Yo soy de los que creen que los consumidores, y ahora nos ponemos en términos económicos y nos hemos convertido en consumidores, tenemos capacidad de controlar la oferta y de forzar los cambios en el sistema. Uh-huh. De hecho, se está viendo en algunas cosas. Claro, la respuesta del productor a lo mejor lo es en términos de etiqueta o en términos de imagen, o incluso ve una oportunidad de beneficiarse de ello para asentarse más en su sistema, para uh-huh. hacer más negocio. Pero yo creo realmente que individualmente, con la asunción de nuestra responsabilidad convertida en compromiso, pero también en grupo, tenemos bastante margen de maniobra para forzar los cambios que quieran o no quieran, pueden o deben hacer, pero no quieren o no hacen, pero se ven forzados a hacer políticos y los poderosos grandes, del capital. No sé qué opinas al respecto. Bueno, opino un poco como tú, en el sentido de que creo que podemos hacer historia, no solo siendo la fase de la humanidad más globalizada que nunca ha habido y con desarrollos tecnológicos que nunca ha habido, sino también podemos hacer historia cambiando algunas de las cosas que tradicionalmente hemos hecho. Una de las cosas es que hemos sido muy reactivos y poco proactivos. Aunque están los dichos de más vale prevenir que curar, en realidad lo fiamos todo a salvados por la campana, salvados por la tecnología, en el último momento alguien hace algo, tal. Llámale mesianismo, llámale ecomodernismo, tecnooptimismo. Hay muchas formas de denominar esa actitud en la que pensamos que alguien
estar al mando. El problema de algunos jóvenes que ya se han asomado al puente de mando es que ven que no hay nadie al mando. Entonces tú cuando te subes en un barco con olas de 8 metros y en el puente de mando no hay nadie, puedes bloquearte, preocuparte o hacer algo, coger el timón o hacer un sondeo rápido de quién tiene nociones de navegación. Y yo creo que estamos en un momento en que también podemos hacer historia precisamente con la gestión de la información. Nos queda muy grande ese mundo globalizado. Así empezaste un poco con la reflexión, ¿no? Y es verdad que nos queda grande, pero todo lo que nos queda grande o nos sobrepasa, pues encontramos apoyo en la tecnología, un telescopio para ver muy de lejos, un microscopio para ver cosas muy pequeñas. Y para gestionar lo global, pues por eso la ciencia va desarrollando herramientas que todavía no están en el uso cotidiano, pero que nos ayudan a entender procesos complejos y globales que nuestro sentido común, igual que no entendemos de galaxias ni de microscopios mirando solo con nuestros órganos de los sentidos, pues podemos gestionar. Para mí ahí hay un margen de esperanza, ¿no? De apoyarnos en lo mejor de la tecnología para poder escalar comportamientos a la escala global de los problemas. Es una pincelada. Pero hay más. A veces se dice que todos los humanos, los ciudadanos, haciendo bien sus deberes en materia climática, podríamos llegar a neutralizar del orden de un 27-30% de las emisiones. Claro, eso es no llega ni a medio vaso vacío, medio vaso lleno. Es querer ver una parte positiva, pero claramente muy inferior frente al 70% y tantos que queda en manos de quién. Pues de los empresarios y de los políticos, que tienen esa palanca y esa capacidad de tomar decisiones de ese 70%. Pero es que en ese 70% puede entrar también, y debe, y creo que puede, que lo estamos haciendo, el ciudadano. O sea, el ciudadano no solo aborda esas emisiones, si lo vamos al caso del cambio climático, yendo en bicicleta, reciclando, ta, 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 que puedes, haciéndolo muy bien, llegar hasta el 30%. Es que mediante acciones puedes votar, elegir, cambiar partes del sistema político, con lo cual estás empezando a entrar en ese 70%. El sector privado no se va de rositas de esto. De hecho, las empresas que creen que se van de rositas son las primeras que van a ir desapareciendo, ya lo estamos viendo. El postureo ambiental no se sostiene. Eso sí que es claramente insostenible, porque en una sociedad que tiene fácil documentarse, el escrutinio de si es postureo o es honesta la postura ambiental de una empresa se ve bastante rápido. Otra cosa es que no la quieras ver porque, uy, me he dado cuenta que es la entidad bancaria en la que tengo mis ahorros. Pero luego después dices, voy a cambiar de entidad, y la entidad empieza a sufrir por unos inversores, unos clientes, unos ciudadanos o ciudadanas que empiezan a entender que también tienen parte en ese otro 70%, si hablamos en esa figura de las emisiones. Yo quiero pensar, para mí eso no es muy cuestionable, creo que eso está ocurriendo y va a ir ocurriendo. Lo que podemos especular un poco es si ocurre a la velocidad necesaria. Aquí muchas de las cosas van a ocurrir, el decrecimiento va a ocurrir. La duda que nos puede tener es si va a ocurrir rápido y si vamos a poder decidir algo o lo vamos a dejar todo para el final para que simplemente se impongan las leyes físicas. Quiere decirse que hay cosas que ya están ocurriendo y que van a ir ocurriendo. Para mí la inteligencia de nuestra especie sería pilotar un poco esos cambios y anticiparse a algunos de los escenarios que la ciencia te dice. Si vas por esta vía, te encuentras una pared en el año 2035. Bueno, pues caray, pues no vayamos por esta vía. O vayamos deshaciendo la pared para que cuando lleguemos el golpe sea un poco más blando. Y yo creo que hay esas razones para el optimismo. O sea, matemáticamente es posible. A mí me entran algo más de dudas cuando pienso en los tiempos de reacción. Y me gusta poner ejemplos de la física, a veces hablando de energía potencial, ¿no? Si recordáis de la física, la energía potencial es la capacidad de algo de hacer un trabajo. Tú subes una bolsa de 50 kilos al techo de este edificio, tú ves el saco de 50 kilos y allí no pasa nada, pero ese saco, por estar a esa altura, tiene una energía potencial. Y yo creo que la sociedad se está cargando de energía potencial. Y nosotros, la universidad, los medios académicos, tenemos una responsabilidad, pero también una grandísima y maravillosa oportunidad de alimentar de energía potencial a la sociedad. ¿Para qué? Para que sea capaz de hacer trabajos más mayúsculos, trabajos
de cambiar el sistema socioeconómico, que ahí es nada, que podemos decirlo fácilmente, pero ¿cómo vamos a reducir la dependencia de los combustibles fósiles? Eso requiere mucho músculo, ya no solo creatividad, tecnología, sino también voluntad y energía potencial, y que la podamos transformar en cambio. Así que el conocimiento creo que es una forma análoga a esa energía potencial. Y por ahí también hay razones para pensar que los individuos podemos ir sumando energía potencial a ese cubo metafórico, ¿no?, del que esté almacenando peso en la azotea de un edificio, y que cuando lleguen momentos políticos o circunstancias geopolíticas o tal, pues esa energía potencial está ahí y la hemos ido acumulando y puede dar lugar a grandes cambios no lineales, no progresivos, no perfectamente anticipables y programables, pero que pueden generar cambios sistémicos potentes cuando lo necesitamos. Hay un componente de incertidumbre grande en eso, pero también hay un componente de cierta esperanza, y no de un determinismo de que nos vamos a dar una vez más la humanidad un golpetazo contra sus propios límites. No lo sé. Bueno, pues si no hay más intervenciones, yo quería agradecer a las personas que han preguntado, al doctor Valladares por su intervención, y quedarme con una frase que ha dicho. Yo tenía preparada alguna pregunta como dentro de mi trabajo de moderador, por si no había preguntas, pero las había muchas. Además, iba un poco en la línea de la que ha hecho Juan de la Riva, ¿no? Pero yo me quedo con esa frase o esa parte de la respuesta que ha hecho a la pregunta de Paloma sobre que la academia tiene que estar para alimentar de felicidad a la gente, ¿no? Y felicidad sobre todo a partir del conocimiento, que he dicho en un sitio como este, yo creo que puede ser un buen resumen si lo contextualizamos además con el tema de la conferencia. Entonces, yo muchísimas gracias y gracias, hasta otra vez, ojalá. Venga, estupendo, muchas gracias.